Siéntate. Me llamo Daniel Mestre. Y yo, Tony Fabián. Yo soy Carolina Malot. Yo es que estaba... Sí, come primero. ¿Vienen ustedes mucho por aquí? Siempre. ¡Oh, bienvenido a la casa de Carlo! ¡Buongiorno, signori! Ahora lo verás. Hasta ahora. Venimos a... Bonjour, madame. Venimos a... Bonjour, monsieur. ¿Me quiere usted acompañar? ¿A dónde, picarón? No tenga miedo, hasta su hogar. Venimos a... Bonjour, madame. Venimos a... Bonjour, monsieur. ¿Me quiere usted acompañar? ¿A dónde ha subido? No tenga miedo, hasta el altar. Esas palabras, como otras veces, son bellos cuentos que yo escuché, que yo soñé una canción. Tus promesas, tu corazón, abierto en un flor. El primer beso de amor de noche, mi barrio viejo, feliz montón. Sobre todo teniendo en cuenta que yo soy violinista y este toca el trombón. ¿Trombón de veras? No, trombón de vara. Ah. ¿Has comido bien? Oh, maravillosa. En la mía vida no he visto nada igual. ¿Dónde ibas con esa maleta? Pues yo... ¿Vives aquí? Pues yo... ¿Dónde? Pues yo... Para allá, di la verdad. Estamos acostumbrados a todo. Tenemos oreja de acero. Bueno... Trabajaba en un circo. Me debían bastante. El negocio iba mal. ¿Cuánto te debían? Pues todo. Solo me pagaron la primera semana. ¿Y cuánto tiempo llevabas en el circo? 2 años. Y ahora han embargado el circo y me he quedado sola. Con esta maleta y sin dinero. Y no conozco a nadie aquí. Ya lo has hecho llorar, Rodés. Dame tu pañuelo. Calma, calma, te suena. Muy bien, así como una niña. Calla tú, que ya tienes edad. Vamos, no te dejes llorar. Las niñas buenas no lloran. Además, no estás sola. Estamos nosotros. Vamos, que te tocas muy bien. Podemos arreglar que venga la pensión. También de cantar y bailar. ¿Zarzuela? ¿Ópera? ¿Opereta? No. Cosas modernas. De las que se puede cantar bajito. Pobrecilla, ¿verdad? ¿Verdad que un trío con una chica así de mona quedará mejor? Sí, mucho mejor, ma. Ya sabes que yo soy muy pobre. Sí, ya lo sabemos. Las mismas condiciones que nosotros. ¿Sabes cuáles son? Este avaro nos paga con comidas. Me parece muy bien.
Es un gran cocinero. ¿Pero qué te pasa ahora, hijo? Hombrela, ¿qué hambre debe tener? Que yo le parezco un grande cocinero. ¿Unas declaraciones para después, señorita? Luego. ¿Dónde nació, querida? En Santa Cruz. En Santa Cruz, India del Norte. Su madre era bayadera y su padre el gran lama. Raptada por unos chinos enemigos, yo la salvé de ser pasto de los buitres en una cueva del Himalaya. Y me la traje aquí. Dispara. ¿Su próximo film? Oh, algo sensacional. La mujer pobre. Ave de una ciega asesina que busca a las víctimas al tazo y luego... ¡Ya! Apasionante. ¿Y luego? Un día voy a matar al galán. ¡Qué pena! ¿Quién será? Rodolfo Bello. A este le palpa. Y en vez de matarlo, se casa. ¿Su último escándalo? 24 japoneses se han hecho el harakiri por ella. ¿No les hizo caso? Al contrario, por eso, porque les hizo caso. ¿Qué se pone para dormir? Esencia de rosa. Primero me baño con leche de burra. Hago 5 minutos de yoga. Como 6 canapés de caviar rojo. Y luego me rocío de esencia. Me gustaría hacer una foto de todo esto. ¿Cómo? Y a mí, y a este, y a todos. Pero Dora... Es un cuerpo secreto, un alma ignorada. Vamos, sigue. Vamos. En el próximo film, Dora descubrirá alguno de sus secretos. Ya les mandaré entradas para el estreno. Ada. Tú tendrás una de las buenas, ya lo verás conmigo. Sí, gracias. Ada, mi estrella y yo estamos a vuestra disposición. Dios, Ada. Dios, Ada. ¡Ay! Ya se te iba a escapar otra vez que eres de Santa Cruz de Tenerife. Es que estoy harta de tanta pamela. Me llamo Lorenza Gutiérrez, soy de las Canarias. Me gusta el queso, el gofio y el vino de Jerez. Y no quiero bañarme en leche de burra, sino en agua del mar. Claro. En el fondo eres una salvaje, una indígena. ¿Cómo te conocí hace 3 años? Descalza. Por la calle vendiendo pescado, pregonando a grito pelado. ¡Al rico salmonete! ¡Al rico salmonete! ¿Y qué? A lo mejor era más feliz. No tenía que trabajar durante toda la noche haciendo de vampiro ni de araña. Durmiendo de día sin ver el sol. Ese sol que hay en mi tierra, que tiene más luz que ninguno. Y no estaba tan solo. ¿Y esa casa? ¿Y la joya? ¿Y el dinero que mandas a la familia? Sí, eso es lo único. Al menos mi padre no tiene que matarse a trabajar. No, lo que pasa es que estás enamorada del violinista ese. Pero él no me hace ni caso. ¿Cómo van a querer a una rara como yo? Rara tú. Tonta. No te preocupes. Ya la regalará tu empresario. A descansar. ¿Te pongo música? Sí, es todo lo que tengo, discos. Hasta luego, rara. Descansa. Que se quisieron.